Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Vamos a iniciar una nueva sesión del seminario de combate, seminario de modelos de combate. Y estábamos hablando de una forma de escribir o de describir los tiros múltiples utilizando una idea más o menos sencilla que es pensar que el patrón que deja estos múltiples tiros es como aventarle confeti a un área determinada, ¿no? Entonces, el área letal, el área de letalidad, pues va a ser el área cubierta por esta cantidad de confeti. Medio empezamos a describir un escenario de esta idea de los tiros de confeti, que se llama el escenario estratégicamente uniforme y localmente aleatorio. Entonces, vamos a regresar un poco a ese y vamos a ver un escenario más y podríamos ver un poco sobre el caso gaussiano, ¿no? Entonces, vamos al pizarrón y a ver a dónde alcanzamos a llegar. ¿No? Entonces, la idea es, vamos a tirar una cantidad de confetis que representa, digamos, el área de daño de cada uno de los tiros. La primera idea es, agárrate un cuadrito unitario. Y a ver cómo se distribuyen los confetis estos. Pues de entrada, existe la posibilidad de que dos confetis queden sobrelapados o más, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos la prueba de que? Bueno, entonces vamos a meter d cuadrados confetis. Distribuidos en el cuadro unitario. Cuadrado unitario. Entonces, la fracción del cuadrado que queda cubierta de confeti, es 1 menos e a la menos b. Entonces, a la d se llama tasa de cubierta o tasa cubriente o de cubierta, ¿no? Entonces vamos a suponer que cada pedazo de confeti, cada circulito, cada unidad de confeti, pongámosle, unidad de confeti, tiene D sobre K como prueba de cubrir al blanco. Entonces, en total, la prueba de atinarle, ¿no?, al blanco es 1 menos 1 menos de k a la k. Y si tomamos el límite cuando k tiende a infinito, entonces esto nos lleva a escribir
de la forma 1 menos e a la menos d, que esta es la prueba de atinarle con el confeti, ¿no? Con alguno de los tiros. Entonces quisiéramos calcular la probabilidad de aniquilación no condicionada. Para eso vamos a suponer primero, este es lo que habíamos empezado a hacerlo otra vez, esta es la llamada estratégicamente uniforme localmente aleatorio. En inglés es SLUR, perdón. Strategically uniform locally random. Aquí vamos a suponer que en una de las direcciones, en las dos direcciones, los errores se van a tener la misma varianza sigma, y el tirador va a tirar n tiros. O sea, tenemos, no es un tirador, ¿no? Son n tiradores, que cada tiro va a cubrir un área A minúscula. Entonces vamos, es tirar NA confetis, ¿no? Esto se distribuye NA confetis, se distribuyen uniformemente en un círculo de radio R minúscula. Ok. La tasa de cubierta la podemos calcular haciendo la probabilidad geométrica, ¿no? Entonces, lo que estás cubriendo de forma efectiva son los n por a confetis sobre el área del circulito, que es pi por r cuadrado, ¿no? Entonces, tomando esta tasa de cubierta o cubriente, la probabilidad de aniquilación no condicional o no condicionada es P, que depende de R, y aquí va a ser un producto de dos cosas. Vamos a tener la expresión 1 menos E a la menos R cuadrada sobre 2 sigma cuadrado, ¿no? Que son los errores de un tipo, esta parte, y 1 menos e a la menos na pi r cuadrada, que estos son los errores del otro tipo, ¿no? Entonces tenemos los errores de sesgo aquí y los errores los errores de dispersión aquí. Si fíjense que tenemos un comportamiento interesante de forma asintótica. Si R es igual a 0 o la acercamos a 0, esta cosa de aquí se vuelve 0, esto se vuelve un 1, y esto se va a hacer 0, ¿no? Entonces, este término 1 menos E a la menos R cuadrada sobre 2 sigma cuadrada, que son los errores de dispersión, se va a ir a 0. Y la prueba de aniquilación es 0. ¿Qué pasa cuando la R es pequeña? La R, acuérdense que era la distancia
entre a dónde fue a dar el tiro y dónde estaba el blanco, ¿no? De alguna forma caracteriza el error geométricamente, o posicionalmente, si lo quieren poner en esos términos. Y entonces lo que estamos diciendo es cuando el error es cero, entonces estos errores ya no van a contar, pero la prueba pues se va a anular, ¿no? Y cuando los errores, estos geométricos, son muy grandes, este término se va a ir a cero. ¿No? Los errores de sesgo también se van a anular cuando pues no importa dónde estás tirando, ¿no? Entonces, son dos situaciones extremas en donde la P queda más o menos acotada, ¿no? O sea, atrapada, digamos. Ahora, quisiéramos plantear un problema de maximización, ¿no? Entonces, por favor, hagan la cuenta de qué pasa con la derivada de P. Queremos encontrar las R's en las que se anulan, ¿no? Entonces, la idea es agarrarse el producto a la menos R sobre 2 sigma cuadrada por 1 menos E a la menos NA sobre pi R cuadrado. Entonces, esta es la derivada de acá. La derivada de 1 menos E a la menos R sobre 2 sigma cuadrada por 1 menos E a la menos NA pi R cuadrada más 1 menos E a la menos R 2 sigma cuadrada por la derivada respecto de R de 1 menos E a la menos NA sobre pi R cuadrada, ¿no? Entonces, se hacen las derivadas necesarias y obtenemos una ecuación que quisiéramos igualar a cero. Entonces nos va a quedar una cosa de este estilo: esto igual a esto. A eso hay que sacarle logaritmos para deshacernos de las exponenciales y demás, y después de hacer varias cuentas llegamos a un óptimo que vamos a llamarle R subestrella, que está en sigma por la raíz de 4 n por a sobre 2 pi sigma cuadrada, ¿no? Entonces vamos a llamarle z a este número. Y entonces la probabilidad de aniquilación es la que no tiene condicional en el óptimo. Entonces esto es 1 menos e a la menos raíz de z cuadrado. Ahora, aquí acuérdense que estamos suponiendo que las variables aleatorias u y b
se tienen la misma varianza, pero si son distintas, siempre podemos tener un óptimo de la misma forma, simplemente tomando z igual a n por a sobre 2pi por el producto de las dos sigmas que nos corresponden, ¿no? Y ya. Entonces, en este caso, en general, vamos a pensar que es una elipse y tenemos el confeti distribuido de forma de manera uniforme sobre esa elipse. Ok. Entonces, vamos ahora a pensar en el otro caso, que es el estratégicamente óptimo localmente aleatorio. En este caso, vamos a suponer que D es una función de las dos variables espaciales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es describimos o tratamos de resolver el siguiente problema. Queremos maximizar, ¿qué cosa? La doble integral de la densidad de la X y de la Y por 1 menos E a la menos de XY respecto de X y de Y, ¿no? Sujeto a las siguientes condiciones. Primero, que la D tiene que ser no negativa. Y la integral de D tiene que ser exactamente la cantidad de confeti, ¿no? Para que de veras sea un cubriente. Entonces, este problema tiene al menos una solución general que se alcanza en la D estrella de la forma 1 medio de la raíz de 8 por z menos x cuadrada sobre sigma u, la sigma de u cuadrada menos y cuadrada sobre la sigma de b cuadrada. Todo esto, pero si se fijan, aquí podríamos tener cosas negativas, así que nos quedamos solo con la parte positiva, ¿no? La z es la misma que usamos hace rato, es na sobre 2pi por sigma u sigma b, y en este caso la probabilidad de aniquilación la podemos escribir como 1 menos 1 más raíz de 2 por z e a la menos raíz de 2 por z. Ok. Entonces ahí tenemos nuestros casos confeti, y en el caso general, de forma general podemos pensar en dos cosas. Aquí estábamos pensando que solo tenemos un tipo de error, ¿no? Posible, o de dispersión o de sesgo, o que son igualmente distribuidos, pero puede ocurrir que uno domine al otro, ¿no? Entonces, si la dispersión domina al sesgo, a los errores de sesgo, entonces lo que se hace es tomar
desviaciones estándar equivalentes. No se toman las de X y U y demás. Lo que vamos a hacer es hacer una sigma X prima que sea la raíz de sigma X cuadrada más sigma U cuadrada, y sigma prima Y que sea la raíz de sigma Y cuadrada más sigma B cuadrada. Luego, esto es para cada tiro y luego se aproxima la PK, ¿no? En el caso en que el sesgo domina la dispersión, entonces simplemente se usa alguna de los dos de confeti, ¿no? El SULR o SOLR, ¿no? Entonces, cuando el sesgo va dominando, cuando los errores de sesgo van dominando, puede usarse esa aproximación de confetis, y cuando no, pues es preferible hacer este cambio, ¿no? Ok. Hay el caso especial de daño gaussiano, ¿no? Cuando tenemos daño gaussiano, podemos resolver PK de forma analítica. Vamos a formar una K que depende de B, de mu y de sigma, que va a ser B sobre raíz de P cuadrada más sigma cuadrada por la exponencial de menos un medio de mu cuadrada sobre P cuadrada más sigma cuadrada, ¿no? Entonces tenemos este parámetro P que quedamos que es un parámetro de escala, y en este caso la probabilidad de aniquilación pues va a ser la K asociada a los errores de dispersión en una dirección y en otra. Ok. Entonces, si tenemos n tiros que apuntan a algún blanco, y tenemos, estos son los de dispersión, y tenemos V, los errores de sesgo, que son comunes a todos. Entonces, el diésimo tiro se desvía del blanco por los promedios, ¿no? Mu X, mu Y, que son a donde le ibas a apuntar, más el error de sesgo en las dos direcciones. Entonces, para el iésimo tiro, la prueba de aniquilación no condicional está dada como PI de U y de B, y esta es la K en una B estrellita. No estricta. PX por el error de sesgo como media y sigma X, ¿no? Y esto también en la otra dirección. PY, YI más V, sigma
Yeah. Y entonces, 1 menos pk es la esperanza de los productos de 1 menos esta cosa, ¿no? La esperanza de el producto desde que i vale 1 hasta n de 1 menos pi de u y de b, ¿no? En general, y bueno, si tuviéramos un subconjunto de estos tiros, pues podemos considerar la probabilidad de aniquilación en ese subconjunto, siempre y cuando tengamos una auxiliar, que una variable aleatoria auxiliar que también se distribuye de forma normal y que contiene toda la información que necesitamos, ¿no? Pero bueno, digamos, en este caso, en el caso donde el daño se distribuye de forma normal, el daño es gaussiano, vamos a poder hacer los cálculos sin ningún problema, sin aproximaciones, pero bueno, es un caso especial, ¿no? Ok. Entonces, quiero en la siguiente sesión hacer un poco de cómputo. Bueno, primero quiero explicar un par de cosas sobre métodos Monte Carlo y luego quiero hacer algo en la computadora antes de seguir con tiros que sí tienen retroalimentación en el sentido de información. Pero bueno, de momento dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.